Buenos días, Juan. Buenos días. Viendo tu currículum, la verdad que me ha costado un poco decidirme por dónde empezar a enfocar esta entrevista. Así que vamos a empezar bien y te voy a hacer que te mojes un poquito. Sí. ¿Cine, teatro o televisión? No sabría escoger. No sabría escoger. En televisión es donde menos experiencia tengo. Iba a decir que quizás es el medio que menos me atrae. No, es mentira. Me atrae menos quizá el ritmo porque es más rápido, más tal. Pero claro, la posibilidad de tener un personaje que se alargue en el tiempo tanto como te pueda dar una serie me parece interesante. No, no sabrías hacer. Cada cosa tiene su... Has hecho muchísimo teatro, sobre todo. Uh-huh. Pero últimamente, ¿el cine es lo que te está dando más alegrías a nivel profesional? Sí, la verdad que sí. Desde que me he venido aquí a Madrid, ahora unos 4 años o así, es donde más me ha empezado a salir trabajo y, bueno, encantado. Uno de los últimos proyectos que has promocionado ha sido la película After Party. Uh-huh. Es una película de terror. ¿A ti a nivel personal te gustan este tipo de género, las películas de terror? Sí, tampoco es que soy un super fan del cine de terror, pero sí, me gustan todos los géneros. ¿Cuál preferirías más hacer en vez de terror? ¿Otro género que te gustaría? No creo que sea tanto cuestión de géneros como de personajes. Un personaje es interesante. Da igual que sea un terror, un película más de género, o drama, o comedia, la comedia me gusta mucho, no sé. ¿Y qué es lo que ha sacado de ti esta película que nunca pensabas que llevarías dentro como actor? No lo sé. Hombre, fue mi primer rodaje, en cine. Entonces, pues claro, te das cuenta de herramientas, de trucos, de aprendizaje. No sé si eso es como... Y como Juan, ¿qué has aportado a Nacho, que es el personaje que interpretas en After Party? Pues hombre, yo creo que en gran parte las cosas del carácter, no sé, yo creo que no es posible. Yo no sabría hacer un personaje sin aportarle algo de ti. Los hay más cercanos a ti, más alejados a ti, pero siempre hay algo de ti que aportas, ¿no? En esta pregunta quiero que te mojes un poquito. Uh-huh. ¿Y crees que como actor que eres, el cine español no está del todo valorado dentro de nuestras fronteras y que para triunfar hay que irse fuera? Es verdad que, no sé si para triunfar hay que irse fuera o no, no lo sé, pero es verdad que no está valorado por una parte importante de la gente, de los espectadores potenciales que se han quedado en el cine español es una mierda, no voy a ver cine español. Hay cine español horrible, igual que hay cine horrible en cualquier otro sitio, pero hay buenas películas españolas, muy buenas. ¿Y qué crees, cuál es el impulso que le falta a la gente para consumir más cine? No lo sé. Ahí podríamos meternos en unos jardines importantísimos del IVA, el precio de las entradas, la piratería... No lo sé. Algo hay que hacer, pero no sé cuál es la solución. Si la tuviera, estaba... Ha rodado también Marsella, que es una película de Belén Macías, sí, que compartes con María León y Goya Toledo en el rodaje. ¿Cómo ha sido la experiencia de grabar con ellas? Muy bien, bueno, yo con Goya Toledo no coincidí, solamente era un papel muy pequeñito. Coincidí con María León y la verdad que muy bien, muy bien. A nivel personal es majísima y me gusta mucho cómo trabaja, y Belén también es una pasada, la verdad que me gusta mucho. Cuéntanos un poquito del personaje. El personaje de Marsella. Pues, a ver, espérate, que puedo contar y que no. Bueno, soy un amigo del personaje que interpretaba María, se llamaba Sara, me parece, sí, que se la lía, básicamente. Ella quiere emprender un viaje con su hija biológica, que ha sido adoptada por Goya Toledo hace unos años, recupera la custodia. Y quiere emprender un viaje, yo le dejo el coche, pero le pongo unas condiciones a cambio y a partir de ahí pues pasa lo que se le veía. Tu largo viaje de interpretación también te ha llevado a grabar Al final todos mueren. Uh-huh. Aquí has compartido con Manuela Belles, Alejandro Albarrací, Andrea Duro, Macarena Gómez, largo, etc. En este caso, ¿cómo recuerdas este rodaje? ¿Qué te aportó? ¿Qué no? Frío. De ese rodaje recuerdo mucho frío. Porque mi segmento que dirige Pablo Vara se estrena, por cierto, el 1 de noviembre, esta película al fin. Se supone que tenía que ser así entre tiempo y realmente era diciembre y claro, mandas de camisa, la verdad que pasé bastante frío. Muy bien, fue un personaje muy distinto del de After Party y de Viral, que son las anteriores que había rodado. Como mucho más tranquilo, más pausado, quizá mayor de edad, tal. Experiencia de los torneos.
Y de los grupos de compañeros, que ¿cómo recuerdas? Muy bien, muy buen ambiente. Yo, por ejemplo, con Alejandro no coincidí en el rodaje, coincidí con Miguel Ángel Muñoz, con Manuela Bellés, con Macarena Gómez, con Daniel Pérez Prada, Sara Martínez, estaba por ahí, bueno, pero muy bien, muy buen ambiente de trabajo. Se hizo muy poquito tiempo, en 3 días me parece que rodamos solamente nuestro segmento. Porque claro, son, no sé si sabéis, son 4 segmentos dirigidos cada uno por un director distinto, un micólogo y un piloto de CS, bla bla bla. Tu último proyecto es Viral. Uh-huh. Bueno. Sí, no me acuerdo del orden, pero bueno, sé que está. Una película de Lucas Figueroa, uh-huh, en la que interpretas a Raúl. Uh-huh. ¿Qué fue lo que te impulsó a presentarte a este casting? La necesidad de trabajar, básicamente. No está el patio como para rechazar proyectos. Y luego, una vez que ya supe más sobre el proyecto y tal, me atrayó muchísimo, que es un personaje protagonista, un poco lo del desarrollo, entiendo, que decir, tiene más arco quizá que todos estos otros personajes, y que me pareció un proyecto divertido e interesante. Y antes de presentarte al casting, ¿cuánto sabías de esta película? ¿El argumento, más o menos? Pues o... sí, un poco el argumento y las separatas, o sea, las secuencias que me tenía que preparar y un poco más. ¿Y recuerdas qué es lo que te hicieron hacer en el casting? Sí, tenía que... Una de las escenas en las que intento ligar con... Muy mal, ligar muy torpemente. Con una cajera de la FNAC, de donde transcurre la película, de la cual yo estoy enamorado y tal. Y luego... Me parece que era una improvisación en torno a la ansiedad que le daba al personaje de Raúl estar en el escaparate. Tenía que estar en el escaparate de la calle Preciados, un evento promocional del concurso, y algo sobre eso. Como has dicho, esta película de la FNAC, interpretas a Raúl, que es un friki, que se encierra y tiene que conseguir muchos seguidores. Está también mezclado un poco con el suspense, por lo que pasa luego en la FNAC, por la noche y demás. Otra vez, el género de terror vuelve a ti. ¿Es tu género amuleto? Bueno, de momento me han salido esos dos proyectos. Esta quizás es menos de terror, es más... Tiene de investigación, quizás, sí que hay elementos paranormales, que en principio no los hay en After Party, es más slasher, al uso. No lo sé, pero ya te digo, encantado. En el tráiler de esta película se puede ver una muñeca. Uh-huh. ¿Qué va a aportar esa muñeca? ¿Qué va a pasar? ¿Qué nos puede mal contar? Rollo, no te puedo contar nada. No te puedo contar mal nada. Rollo. La muñeca, mal rollo, sí, en general. Y ya por último, ¿qué sueños y proyectos le quedan por cumplir a Juan Blanco? Pues no lo sé. Seguir trabajando, mantenerse en el trabajo, que tal como está el percal, ya me parece bastante, y con proyectos interesantes. Pues te deseamos mucha suerte. Esperamos que nos vengas a presentar Viral. Esperemos que sí. En teoría este año también, no sé nada oficialmente, pero creo que en noviembre por ahí se puede. Bueno, dentro de muy poquito ya. Pues esperamos volverte a tener aquí con nosotros. Muy bien. Gracias.